Esto es viaducto Eusebio Ayala. Anterior, ¿estamos hablando de la anterior? Sí, Eusebio Ayala y República Argentina. Okay. ¿Y este? Este, y decía, hacía una previa, estamos con la nueva modalidad de colisionar en semáforo, donde no debería haber, para eso está el semáforo. Bueno, estaba intermitente, el colectivo venía por la Traschaco y en O'Higgins salen dos motociclistas, pero de improviso son arrastrados, arrollados prácticamente. Uno de ellos falleció, ya tenemos los datos con el efectivo policial interviniente, pero no se descarte ingestión en exceso de vía. ¿El bus impactó contra la motocicleta porque estaba en el semáforo? No, no, no. El bus venía, cruzaba el semáforo intermitente y ahí sale la motocicleta. Ah, o sea, la motocicleta es la que impacta con el bus entonces. Y queda prácticamente debajo. Mirá, sí. Queda prácticamente lo arrojo. Porque dice bus impacta contra motocicleta. Entonces sí, sería motocicleta impacta contra bus. Bueno, y quedó la motocicleta frente al bus y lógicamente lo impacta el bus. Bueno, tenemos un fallecido identificado como Gustavo Aranda, quien falleció minuto después del impacto contra el colectivo de la línea Canindeyú. Uh-huh. Y otro herido, Jorge Aranda, ambos hermanos. Hermano, ¿cómo se dio esto? El motociclista salía de la calle O'Higgins con dirección hacia Traschaco. Uh-huh. Y el colectivo venía de Traschaco con dirección hacia Artigas. ¿Pero hay un semáforo ahí? El semáforo estaba en intermitente en el momento del accidente. Adelante, dale, está, Mario.